El pasado viernes 27 de enero se realizó una visita técnica en las obras de la planta maquiladora de aguacate por parte de la Administración Municipal, donde también se contó con el acompañamiento técnico de la Universidad de Antioquia y la Corporación DIA. La Universidad de Antioquia está comprometida con el desarrollo de los territorios de la mano de la Gobernación de Antioquia y específicamente de la Secretaría de Agricultura, llevando estos proyectos productivos que contribuyan a ese desarrollo de las regiones. Y por supuesto, Urrao tiene demasiado potencial en la parte agrícola y pecuaria, y en ese sentido la universidad está comprometida a proyectar el desarrollo tanto en la producción primaria como en toda la parte de agrotransformación. De docencia, investigación y extensión. La extensión conecta directamente con este tema del desarrollo productivo, pero la extensión sin investigación y docencia se queda coja. ¿Qué aportamos como Universidad de Antioquia? El saber de cada una de sus unidades académicas, en este caso ciencias agrarias y ciencias farmacéuticas y alimentarias, en la formación del talento humano, que va a hacer uso de este espacio, en desarrollar ejercicios de investigación que se van a aplicar en este espacio. Es llevar la universidad a los territorios, como lo decía la decana, porque la idea es transformar los territorios desde el saber, desde el conocimiento, desde la formación. En este momento, en el lugar donde se está construyendo nuestra planta clasificadora de aguacate o de fruta, la cual, como pueden observar en este momento, ya hay un avance significativo. El día de hoy tenemos una reunión con el grupo DIA, que hace parte de la Universidad de Antioquia, quienes fueron quienes realizaron los diseños para la respectiva planta. También tenemos reunión con la gobernación, más concretamente el secretario de Agricultura, quien va a estar en el municipio este fin de semana y con quien también haremos una visita, porque pues la preocupación y el interés de la gobernación ha sido mucho referente a que es un proyecto que puede mejorar las condiciones de nuestros productores en el municipio. Esta obra implica la inversión de más de 4.600 millones en cofinanciación entre la Gobernación de Antioquia y el municipio, donde una de las principales inversiones es en la maquinaria y equipos que realizan el proceso de selección. Referente al tema del avance, hemos tenido algunas dificultades, dado de que en principio se presentaron algunos diseños, los cuales no fueron aceptados, y solo hasta el mes de noviembre se presentaron los últimos diseños y logramos, pues obviamente, a partir de ahí empezar con la construcción de nuestra planta clasificadora. Estamos a punto de celebrar un convenio también con DIA, con el fin de adquirir la maquinaria que es la que se opera en este tipo de escenarios. El proyecto tiene tres componentes grandes, y es el componente de infraestructura, que es este que tenemos aquí, el componente de equipos, que es propiamente, digamos, la maquinaria de clasificación y empaque propiamente dicha, y el componente de modelo operativo. Las tres cosas van avanzando en paralelo, porque claro, mientras vamos haciendo el tema de obra física, se va haciendo todo el proceso de importación de maquinaria. Todos los equipos que vamos a tener aquí son equipos importados, lo que implica, pues obviamente, estar muy alineados entre la parte física y la importación de los equipos, que obviamente esto siempre en una obra civil lleva mantener siempre la alineación de que cuando los equipos lleguen el espacio físico esté adecuado, y en paralelo estamos avanzando del modelo de operación. Seguiremos informando sobre los avances de este importante proyecto que beneficiará a los pequeños y medianos productores del municipio y la región.